Mr. Jones has won 13 national championships, including 4 U.S. Opens and 5 U.S. amateurs. He has also won all 3 British Opens in which he has played. For the first time in history, last year, won the Grand Slam, all 4 major golf championships in a single year. Petiti, mucho más que un concesionario oficial. www.petiti.com.ar Río Cuarto, Río Tercero. Las reglas de etiqueta son las normas de convivencia dentro del campo de juego. La consideración y el respeto hacen al espíritu de este deporte. El reglamento de golf se divide en 3 secciones: las definiciones, las reglas de etiqueta y las reglas generales. Las reglas de etiqueta figuran en el reglamento de golf antes que las reglas generales. De esta manera marcan la importancia que tienen en este deporte. Estas no tienen penalidad, pero hacen a la convivencia dentro del campo de juego. El principio fundamental es mostrar consideración y respeto hacia los demás. Es muy importante inculcarlas a los niños, pues son formativas. People who introduce the game to kids, it teaches them integrity, honesty. I don't think there's any better sport for learning about that sort of stuff. And anybody that plays the game of golf, you know, is brought up from certainly a young age. I started playing at 12. That you're your own rules official, your own judge, and you know, if things like the ball moves on the green, then you call the penalty on yourself. And I think that's what sets golf apart from many other sports. We don't really need referees. Y para los más grandes, al ser inclusivas. I gave you my best shot, and West wasn't good enough. You were better. It was well played. You know, that ball might well have moved. Yeah, that's what this game is all about. This is one of the finest amateurs in the world. He's trying to make the cut, and there he is. He's the only one who could possibly have seen that, and he called a penalty on himself. El cumplirlas permite que todos juguemos el mismo juego. Cuando un jugador de golf se apega a las normas, a las reglas de etiqueta y reglas generales, le dan la posibilidad, independientemente de su nivel de juego, de compartir una ronda de golf tanto con un aficionado en su etapa inicial como con un jugador profesional. How fantastic is this when you can get two guys competing like this for something they dearly want to win? Congratulating each other, a beautiful shot. Yes. La cordialidad, cortesía y respeto por los demás hacen al espíritu del juego del golf. Oh my goodness. Oh, what a great shot. And you know the great thing, anything else will be just as pleased as sun. Part of the curse of the game, it's for showing respect for your fellow players and doing the honourable thing. Well done indeed. Half the hole they have their match, and the two countries have to run it. Estas son algunas de las reglas a tener siempre presente. Verifique alrededor suyo si no hay una persona que pueda ser golpeada al hacer un swing. Deje los lugares que utilizó tal cual los quisiera encontrar, reponiendo divots, arreglando los bunkers. Y levantando los piques. Mientras un jugador esté por ejecutar su golpe, no hablar ni moverse y apagar el celular al salir al campo de juego. Y el... Jack Nicklaus, helping his playing partner Dale Hayes, look for this ball. Para ejecutar un golpe, espere a tener al grupo de adelante fuera del alcance de su tiro. Ceder el paso si se ha perdido distancia.
No pararse en la línea del jugador y tampoco hacer sombra puede distraer al compañero de juego. Los swings de práctica, hacerlos sin tocar el piso. Cuente la cantidad de golpes que realizó en el hoyo correctamente. Si un jugador al ejecutar un golpe, este involuntariamente se dirige hacia una persona, deberá avisar con el grito característico en golf, four. Petiti, mucho más que un concesionario oficial. www.petiti.com.ar, Río Cuarto, Río Tercero. El instructor de golf Raúl Córdoba, que hizo su experiencia como profesor en el Ascochinga Golf Club, hoy tiene a su cargo la Escuela de Golf de la Universidad Blas Pascal, que está destinada a mayores de 50 años. Estas son las imágenes. Jugar al golf nunca estuvo tan cerca. Viví la experiencia Quorum. Hotel, golf, tenis y spa. Nosotros somos de una ONG que se llama Promover, una asociación civil sin fines de lucro. El convenio este es con la Secretaría de Extensión de la Universidad Blas Pascal. Se creó este programa que está dirigido a adultos de la zona norte que quieran seguir aprendiendo en un ambiente placentero. Incluye golf, que justamente golf se caracteriza por ser un deporte un poco caro para algunas personas, y esto es como el golf al alcance de todos. El día está espectacular y bueno, lo lindo es que compartimos entre amigos y aprendemos. Nosotros ya somos adultos mayores, pero con una juventud adentro que nos hace participar y jugar. Yo no tenía actividad deportiva prácticamente nunca, así que para mí es un desafío, un aprendizaje y realmente es algo muy lindo, ¿no? Crecí en Villa Allende, la cuna del golf, entonces siempre fue una ilusión, siempre tuve alguna pelotita en mis manos, algún hierro como para... Y dije, alguna vez voy a jugar al golf. Lo estoy cumpliendo. Nos rejuvenece, nos pone muy bien. Es una gran forma de encontrarse a uno mismo, porque tenés que reunir todas unas condiciones para aprender a pegar y a dirigir la pelota donde vos querés que vaya. Es muy lindo, es muy lindo. Te ayuda a desarrollarte como persona a una edad nuestra, pero creces mucho a través de este deporte. Jugar al golf nunca estuvo tan cerca. Viví la experiencia Quorum. Hotel, golf, tenis y spa. Invitamos a todos los golfistas a la presentación del dúo Madrigal, integrado por Eduardo Aramayo y Carlos Liberto, que se presentará este sábado 10 de septiembre en el restaurante del Sierras Hotel de Altagracia. Allí estarán presentando sus temas inéditos. Ahora vamos a un corte y ya seguimos con mucho más Golf Club.